Presentes a toda la gente. Uh-huh. ¿Cómo estás? Ya, entonces, de una vez. Aló. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Evelyn, yo sigo sin estar en el chat, ¿verdad? Por aquello. Es que le escribí a Pablo Rox para ver si puede agregarte en el chat. Recording in progress. Buenos días. Les brindo la más cordial bienvenida y aprovecho para saludar a todas las personas asistentes vía Zoom, también a las personas que nos asisten de las distintas organizaciones invitadas, a todo el personal de la Fundación de Justicia y Género y al personal del Instituto de Estudios de Género. Agradezco a Vivicon la conectividad y las facilidades para realizar esta actividad que hoy nos reúne y que hemos denominado Avances en la Jurisprudencia para la Corresponsabilidad Social de los Cuidados. Es importante tener claro que todas las personas hemos requerido atención en algún momento de nuestras vidas. Atención y cuidado que sin lugar a dudas ha tenido que realizar alguna persona cercana a nosotros. Cuidar es asistir, guardar, contribuir en la atención de una o varias personas y conlleva todas las actividades cotidianas y no tan cotidianas de la vida, desde las relacionadas con el aseo, la alimentación, la recreación, hasta aquellas que requieren habilidades más precisas, como el cuidado de una persona enferma, el seguimiento de tratamientos y medicamentos, la atención emocional, el apoyo, la asesoría y la educación, entre muchas otras áreas. Todas las personas hemos sido, como indiqué en algún momento, personas en situaciones de dependencia. Por ejemplo, cuando fuimos bebés,
Y en algún otro momento también es posible que lleguemos a hacerlo nuevamente, por ejemplo, en la ancianidad. Tradicionalmente, ese cuido ha sido una actividad históricamente realizada por mujeres y endilgada a hijas, a madres, a hermanas, a esposas y a familiares. Una actividad que ha sido históricamente menospreciada y desvalorizada. Con el reclutamiento obligatorio de los hombres en edad de combate, recordemos durante la Primera Guerra Mundial, los países involucrados vieron mermada su capacidad económica, productiva y la satisfacción de sus necesidades y recursos. Las mujeres que vieron partir a sus parejas, a sus esposos, a sus hijos, hermanos y familiares, tuvieron que tomar sus puestos en los campos agrícolas, en las granjas, en las fábricas, en los comercios, y se hicieron cargo de la dirección de medios de transporte como tranvías, limpieza de calles, trabajos de oficina, negocios, albañilerías, etcétera. Inclusive muchas de estas mujeres trabajaron en la producción de municiones para la industria armamentista, etcétera. Otras mujeres trabajaron en hospitales improvisados, sirvieron de enfermeras, brindaron cuidado a heridos y a pesar de la nula preparación que tenían, tuvieron que seguir realizando actividades laborales fuera de sus hogares y dentro de sus hogares. Esas mujeres siguieron siendo responsables de labores domésticas y del cuidado de sus hijos e hijas, de familiares mayores y en condición de dependencia. Podemos afirmar que entonces, tanto como ahora, las mujeres realizan dobles y hasta triples jornadas de trabajo productivo. Conciliar cuidado con jornadas laborales fuera del hogar es sumamente complejo y difícil. Muchas mujeres no logran cumplir metas de desempeño laboral porque deben atender el cuidado de sus hijos e hijas y de otros familiares en dependencia. Muchas ven postergados sus proyectos personales, laborales y sociales para dedicarse de lleno al cuidado de algún miembro de su familia. Y aún así, todos esos sacrificios que realiza la persona cuidadora son menospreciados y no son valorados en cuanto al desgaste emocional que repercute también en su salud física y en sus deseos de superación. Y eso no es justo. No distribuir de manera equitativa el trabajo doméstico, el cuidado de las personas en condición de dependencia, perpetúa una sociedad injusta, desigual y grosera. Si no existe una corresponsabilidad en el cuidado, afectamos a las mujeres y a los hombres. El convenio 156 de la OIT, el convenio sobre la igualdad de oportunidades y trato entre trabajadores y trabajadoras, y de trabajadores con responsabilidades familiares, adoptado en Ginebra en 1981, reconoce esa necesidad de que los problemas de las personas trabajadoras con responsabilidades familiares sean aspectos contemplados por las políticas nacionales de cada país. Este convenio establece esa obligación de los estados de incluir entre los objetivos de su política nacional el permitir que las personas con responsabilidades familiares desempeñen o deseen desempeñar un empleo y que deseen desempeñar un empleo, ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y en la medida de lo posible sin conflicto entre sus responsabilidades familiares. Este convenio establece como meta la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras y para esto obliga a los estados a adoptar las medidas nacionales para permitir a las personas trabajadoras con responsabilidades familiares el ejercicio de sus derechos y elegir libremente su empleo y a tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo y de seguridad social. Este convenio es el que ampara y obliga a los estados a tomar medidas en el derecho interno para alcanzar esa corresponsabilidad social en el cuidado. Esto hace vital y esencial que se promuevan proyectos y acciones que propicien garantías laborales y condiciones justas y equitativas para las personas cuidadoras. Iniciativas en nuestro país como la red de cuido, el otorgamiento de licencias de cuido, adecuación de horarios y jornadas, permisos para llevar familiares a citas médicas y controles médicos, licencias de paternidad, salas para la lactancia, entre muchas otras. Y es aquí donde cobra más importancia la jurisprudencia. Esa jurisprudencia como ese conjunto de sentencias y resoluciones dictadas por los órganos judiciales de cada país. Una jurisprudencia que tiene un valor fundamental porque procura evitar que la misma situación sea interpretada de distintas maneras en distintos lugares, buscando unificar la forma en la que un tema debe ser abordado. Desde el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Estatal a Distancia, trabajamos en promover una corresponsabilidad social del cuidado, promoviendo masculinidades sanas y roles de paternidad responsables, así como el ejercicio del trabajo doméstico de manera justa y equitativa a través de investigaciones y programas de extensión. Ahora bien, en el marco de esta actividad tengo el honor de presentar a la doctora Julia Varela Araya, quien es magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, una persona con amplia experiencia en el tema,
Doña Julia es doctora en Derecho por la Universidad Estatal a Distancia y es máster en Derecho Público y licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Se ha desarrollado en múltiples ámbitos del derecho, por ejemplo, el derecho público, el laboral y la seguridad social. Como indiqué, doña Julia es jueza magistrada, docente y autora de múltiples publicaciones. El día de hoy, doña Julia nos hará el honor de servir como moderadora en esta actividad y es a quien hoy tengo el gusto de darle el pase. Buenos días, doña Julia. Buenos días, muchas gracias. Tengan todas y todas las personas que hoy nos acompañan, tanto las personas panelistas que honran este evento y las personas que están conectadas por los diferentes medios tecnológicos. Es una gran oportunidad de seguir tratando este tema de tanta relevancia que lo ha sido siempre y lo será cada día más, para buscar una sociedad más justa, más equitativa. Hoy tenemos como panelistas a personas como el doctor Francisco Acuña y también tenemos como panelista a la doctora Adela Jiménez. En primer orden vamos a darle a ver la exposición del doctor Acuña para conocer sobre los avances que se han dado en la jurisprudencia sobre el tema en Colombia, que es muy importante en estos procesos conocer lo que han avanzado los diferentes países y sin duda en este caso el doctor Acuña en Vizcaya nos va a relatar. El doctor Acuña es abogado de profesión con una maestría en historia y doctorado en ciencias penales y penitenciarias. Ha sido docente en la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, entre otros. Se ha desarrollado como investigador en diversos proyectos relacionados con derechos humanos, historia, derecho penal, entre otros. Se ha desempeñado como abogado litigante por más de 30 años, cojuez en la Sala de Casación Penal y magistrado de la Sala de Casación Penal desde el año 2016 al presente. En este momento vamos entonces a darle la palabra. Le vamos a dar la palabra al doctor Acuña hasta por 20 minutos. Faltando 5 minutos, se le va a dar una señal de que está próximo a terminar el tiempo. Así es que adelante y bienvenido, doctor Acuña. Muy buenos días. Con un saludo a los organizadores de este evento, a la doctora Julia Varela, que es nuestra coordinadora del panel, y a la doctora Adela Jiménez, que es partícipe de esta conversación. El tema que nos trae hoy viene a estar conglobado con la idea de el derecho al cuidado. Ya lo habíamos escuchado que el derecho o el cuidado, mejor sin derecho todavía, es un concepto polisémico y que al mismo tiempo es transversal en el sentido que abarca todos los ciclos o el ciclo de vida. Y va hacia los campos privados y públicos del sujeto. Esta actividad es indispensable para satisfacer las necesidades básicas de las personas vulnerables relativos a la salud, a la seguridad física y al bienestar familiar. En mi sentir, el cuidado puede verse desde dos aspectos,
o comprende dos aspectos. El cuidado de sí y el cuidado de otro o del otro. En el cuidado de sí, siguiendo un poco al filósofo francés Michel Foucault, podemos encontrar o ver que son esas prácticas que hace el individuo para construirse, para colocarse en una posición frente a la comunidad, a la sociedad. Es decir, sí, se tiene cuidado de sí en su formación, que es un concepto ético, puede tener excelentes relaciones con los demás. El cuidado de sí va a abarcar, en primer lugar, una actitud con respecto a sí mismo. En segundo lugar, es una manera determinada de atención, es una mirada desplazada al exterior desde las cosas, desde los otros, hacia uno mismo. Es prestar atención a lo que se piensa, a lo que sucede en el pensamiento. Y en tercer lugar, la noción de cuidado de sí designa una serie de acciones que uno ejerce sobre sí mismo, acciones por las cuales la persona se hace cargo de sí misma, se purifica, se transforma y se transfigura. Ahora, el cuidado del otro. Esa relación que es indudable de si yo me cuido a sí mismo, me transformo, extiendo la mirada hacia la comunidad, hacia el otro, determina una forma de actuar y una forma de interactuar. El cuidado del otro comprende tanto el pensamiento y la acción de sí, el conocimiento y cuidado de sí y el cuidado del otro. De manera que no se puede tener cierto efecto en el otro si antes no se trabaja consigo mismo. El cuidado del otro hace referencia al que se brinda a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y generalmente se asocia con el cuidado de niños, niñas, adultos, mayores, personas con enfermedades crónicas o algún tipo de discapacidad y o autonomía relativa. Generalmente, el cuidado de sí se conectó a una responsabilidad de tipo familiar, es decir, para los integrantes más próximos en el cual se desarrollaba el individuo, ¿sí? A los que estaban próximos a la familia. De esta manera tenían a cargo los niños, los ancianos, el desarrollo de las recomendaciones médicas relativas a los alimentos, la vigilia, el sueño, el medio ambiente y los lugares de la casa en donde los familiares enfermos debían permanecer. Hay un momento histórico que a mi manera de ver es importante,
lo traen varios autores, entre esos George Rush, de la Escuela de Frankfurt. Este enfoque dice que en el momento que hubo una ruptura del modo de producción feudalista y que se terminó con determinados elementos de protección dados por el soberano, por el rey local, por la movilidad social, las poblaciones fueron creciendo alrededor de los mercados de intercambio libre de productos, y así se crearon las ciudades. Pero en esto hay una situación que está dada por la tenencia de bienes que representaban la posibilidad de intercambio, y aquellos que no tenían esos bienes que posibilitaban el intercambio. De tal manera que razones económicas dieron situaciones de inequidad, situaciones de pobreza extrema, en tal sentido que no existían medios ni recursos para poder satisfacer las necesidades básicas. Es aquí cuando aparece un concepto que es el de caridad, proveniente lógicamente de ideologías religiosas, y que llevaron a que estas congregaciones ejercieran esa caridad para poder proteger a estas personas de no recursos en alimentación, en vivienda, en salud, es decir, en necesidades básicas que pudiesen ser administradas para el bienestar de ellas. Y es así entonces, como viene a presentarse en mi sentir un hecho importantísimo, que ella, la manifestación, digamos, institucional del cuidado de sí, o llevándolo mejor a que sea público el cuidado. Y ese ser público el cuidado se convierte en una actividad ya de otros hacia poblaciones con necesidades básicas dadas por la vulnerabilidad en que se encontraban. Después entonces es que viene ya lo de la asistencia pública. O sea, unas manifestaciones de un estado naciente que lo obligan a que mire las situaciones de estas personas que estaban en situaciones difíciles de existencia. Entonces, si este es el origen de el cuidado del otro, podemos entroncarlo con la idea del cuidado del otro como una política pública. Y así podemos decir que el Estado tiene el compromiso de garantizar un sistema público de cuidados y desarrollar las políticas del cuidado desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, concretando las normas nacionales e internacionales en políticas locales concretas, es decir, en las acciones que satisfagan
las obligaciones contraídas. Así es bueno aclarar que la materialización dependerá de una voluntad política de quienes nos representan. Diversos estudios han señalado que mejora el crecimiento económico, la productividad, el rendimiento de las empresas y la eficacia organizacional como beneficios de una política pública del cuidado. Esto es importante porque hay una visión que cuando se otorgan permisos especiales para atender la maternidad o para atender el cuidado de los ancianos, es una pérdida del tiempo. Es decir, es un gasto. Contrario, ¿sí? Una política pública sana trae beneficios, tal como lo hemos registrado. Yo creo que la implementación de una política pública del cuidado se diseña y evalúa a través de distintas herramientas. Creo que una de las herramientas principales es la metodología consistente en el enfoque de derechos humanos, para lo cual se requiere identificar en el cuerpo normativo la existencia de un reconocimiento expreso a las actividades de cuidado y proponer acciones concretas que las satisfagan con respecto a los estándares propios de este tipo de derechos, como son la universalidad, la igualdad, la no regresividad, la progresividad y la obligación de garantizar su contenido mínimo. Creo que estos son los estándares que darían razón para hablar de una, llamémoslo así, sana política pública del cuidado. El cuidado del otro como derecho. El derecho al cuidado se encuentra consagrado en el bloque de constitucionalidad y desarrollado por la legislación interna nuestra. Desde el punto de vista convencional, diversos tratados internacionales fundamentados en el derecho a la igualdad de trato, la no discriminación y el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos han previsto el derecho a cuidar y a ser cuidados. ¿Qué característica tiene el derecho al cuidado? El derecho al cuidado es un derecho humano de carácter universal. Reconoce el derecho de toda persona a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse, como ha sido declarado por la 11ª Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe. La doctrina ha sostenido que además se trata de un derecho interdependiente e indivisible, con obligaciones positivas y negativas asociadas a su cumplimiento. La importancia de la naturaleza jurídica del cuidado como un derecho humano se centra en que con ello se le desvincula de condiciones de acceso tales
como la de trabajador formal, o lo reconoce a toda persona, y lo reconoce a toda persona. Al mismo tiempo, dicha naturaleza jurídica implica incorporar estándares y principios a la actuación de los estados, entre estos el de extraterritorialidad, con lo cual la condición de sujeto portador de derechos se aplica a cualquier contexto y jurisdicción. La recepción y el desarrollo jurisprudencial del derecho al cuidado. En el ámbito regional americano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que toda persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial en razón de los deberes contraídos por los estados en materia de derechos humanos. Quiere decir esto que no resulta suficiente que los estados se abstengan de violar derechos, sino que su obligación se extiende a la adopción de medidas positivas de protección y garantía, las cuales deben determinarse según las particulares necesidades del sujeto a quien se encuentran dirigidas, bien sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentra. Entonces, tenemos nosotros algo presente, que es que la Corte Interamericana parte de una noción de vulnerabilidad y crea un espectro de protección reforzada para las personas en dicha situación, y reconoce que la vulnerabilidad es una consecuencia de que en la práctica los derechos y obligaciones no se distribuyan por igual entre la población. El derecho al cuidado también ha sido desarrollado en la jurisprudencia constitucional nuestra de diversas maneras, por ejemplo, en aplicación del principio de solidaridad, principio constitucional en Colombia, respecto de las personas que merecen especial protección superior, en particular aquellas que... Disculpe, doctor, le quedan 4 minutos. Gracias. Espero terminar mi cosa. Retomo. Que la Corte Constitucional nuestra, en desarrollo del principio de solidaridad, indica que son de especial protección aquellas personas que padecen dependencia o patologías que los ponen a cargo de cuidadores, afirmando que la garantía del derecho a la salud recae principalmente en la familia y en la sociedad, bajo la permanente asistencia del Estado. Simplemente en resumen, la Corte Interamericana trae vulnerabilidad. En Colombia lo aplicamos con el principio de solidaridad. Muy bien. Y dando aplicación a lo que prometí, entonces tenemos solo unas referencias. Aclaro que yo soy penalista, por lo tanto, voy a hacer una referencia a solo 2 decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte.
En decisión radicado 51.530 del 2019, 31 de julio, se estudió un asunto de inasistencia alimentaria de un menor de edad, originado en la denuncia de los hechos por parte de los abuelos paternos en contra de la madre del niño, pese a que el padre le procuraba los cuidados necesarios. El asunto se trae a colación por tres razones. La primera, porque la sala reiteró que la obligación alimentaria también comprendía el amor, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, la educación, la cultura y la recreación. Aspectos que materializan el derecho al cuidado de los padres hacia sus hijos a fin de garantizar el desarrollo armónico e integral de los infantes y los adolescentes. El segundo, porque se dijo que no era necesario que hubiese una efectiva afectación al bien jurídico penalmente protegido, sino la simple probabilidad de un daño a la familia, pues se trata de una conducta de peligro y por ello la fiscalía no está obligada a probar la producción de ningún daño real. Esto es que a raíz de la sustracción alimentaria, el destinatario de la misma sufra penurias, tales como hambre, desnudez, enfermedad o desescolarización. Basta entonces con poner en riesgo la estabilidad de la unidad familiar y por ende la subsistencia de la víctima, dejando clara la anticipación de la barrera de protección del ordenamiento jurídico a los menores. Y en tercer lugar, porque la Corte destaca el deber de solidaridad que debe concurrir en ambos padres en la manutención del hijo menor. En otros términos, aunque la solvencia económica de uno de los padres supla los requerimientos que demanda el hijo menor, el otro padre no puede sustraerse sin ninguna justificación a su deber legal de contribuir, al menos económicamente, dijo la Corte, en la crianza, alimentación, vestuario, educación y recreación de su hijo menor de edad, si cuenta con la capacidad económica para hacerlo. Hay otras decisiones que las dejaremos para otra charla. Creo que en este sentido he terminado mi conversación con ustedes, resaltando el cuidado de sí, el cuidado del otro, el derecho al cuidado, la naturaleza del derecho del cuidado, la forma como se ha tomado en la jurisprudencia internacional, sobre todo aquí para América, la forma como nosotros traemos el principio de vulnerabilidad aquí al principio de solidaridad y desarrolla la Corte Constitucional y algún ejemplo de la sala penal a la cual yo pertenezco de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, muy amables. Gracias, doctor Acuña, por su compartir esas reflexiones de mucho interés, donde usted se ha referido en especial la importancia que tiene no solo el cuidado de las personas en la familia que lo requieren, sino ha hecho énfasis en la importancia que tiene el cuidado de sí mismo, o sea, de la misma persona cuidadora. Ese es un tema de suma relevancia que nunca debe perderse de vista. También usted nos ha señalado aspectos relevantes de cómo está regulado en Colombia el tema y la importancia sobre los principios que deben regir esta temática.
De tal manera que la referencia que nos hace sobre la jurisprudencia viene a ser coincidente con lo que, por lo menos en Costa Rica, ocurre, la importancia de la corresponsabilidad en la manutención y cuidado de los niños y niñas, entre otros. De seguido vamos a pasar a escuchar a la doctora Adela Jiménez. La doctora Adela Jiménez es magistrada de la segunda sala familiar del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, México. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestra en Procuración y Administración de Justicia por la Universidad Autónoma de Chihuahua, doctoranda en Estudios Avanzados de Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, España, doctorado en Derecho Judicial del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y está pendiente solo su obtención del grado. Tiene posgrado en especialización en Derechos Humanos y Garantías Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres en Administración de Justicia y Justicia y Género de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha participado como congresista en la novena, quinceava, dieciochoava ediciones de Congreso Internacional de Derecho Familiar celebrados en las ciudades de Panamá, Cuernavaca y en Durango, respectivamente. De seguido, entonces, tiene la palabra la doctora doña Adela Jiménez, hasta por 20 minutos. Igualmente, doctora, cuando falten 5 minutos, yo le voy a estar interrumpiendo, que es la parte más fea que corresponde cuando alguien está exponiendo, porque uno deseara seguirles escuchando hasta que agoten el tema, pero definitivamente el tiempo nos juega una mala pasada. Así es que a partir de este momento, doctora, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Primero, pues quiero agradecer a la Fundación Justicia y Género a través del doctor Rodrigo Jiménez, que muy amable me invitó a dar esta plática. Quiero agradecer también a la universidad, a la UNED, al Instituto de Estudios de Género, a todas las personas que están conectadas ahorita escuchando esta interesante plática sobre el cuidado, sobre los avances de la jurisprudencia relativos a la corresponsabilidad social de los cuidados. Ahorita, hace un momento, Roxana comentaba que hablar de responsabilidad del cuidado de personas pues incluye varios temas. Yo digo, retomando sus palabras también, que hablar del cuidado de personas indiscutiblemente es hablar de las mujeres y sus derechos. Pero como vamos a hablar de los avances de la jurisprudencia, el tema es sobre cuestiones que han ido repercutiendo en las leyes, en las decisiones de la Corte. Voy a hacer un poquito de historia solamente para ubicarnos en la cuestión de los avances de la jurisprudencia. Me voy a permitir compartir una presentación para hacer un poquito más dinámica la plática. En México, las jurisprudencias se encuentran registradas en el semanario judicial, el cual es el medio de publicación oficial del Poder Judicial de la Federación. En la actualidad es un sistema digital de compilación, de sistematización y difusión de los criterios obligatorios y relevantes emitidos por los órganos competentes del Poder Judicial. Mediante la publicación semanal de tesis y sentencias, entre otros documentos,
Se encuentra en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy haciendo esta presentación porque mi tema va enfocado a visualizar cómo han ido cambiando los criterios de la Corte. En la actualidad, pues esta sistematización es muy fácilmente consultable. Ahorita en el transcurso de mi presentación les voy a pasar unos códigos QR para que ustedes puedan ingresar a la página de la Suprema Corte y poder estudiar o analizar ya con calma, sin la presión de los 20 minutos que nos acaban de dar, para que puedan observar cómo cambiaron los criterios de la Corte. Esta sistematización está a partir de 1871 y hasta la fecha. Esta está dividida por épocas. Las primeras épocas son la jurisprudencia histórica y luego vienen las épocas que ya están, se encuentran vigentes en la Corte. Me estoy refiriendo a este contexto porque estuve buscando precisamente para saber cuáles son los avances de la jurisprudencia en la jurisprudencia histórica y no hay nada, absolutamente ninguna cuestión que se pueda observar acerca del cuidado de como un derecho, como lo comentaba el doctor Acuña. No hay nada que nos dé como evidencia de que se hubiera legislado o que hubiera alguna sentencia en esta jurisprudencia histórica. Pero bueno, entonces cada época se caracteriza por los cambios paradigmáticos en la manera de integrar, de sistematizar y publicar la jurisprudencia debido a reformas constitucionales y legales o por acontecimientos de gran relevancia histórica que han repercutido siempre en el sistema jurídico nacional. Entrando en el tema que ahora nos ocupa, vemos los criterios de la Corte, de cuyo contenido se advierten cambios en los razonamientos fundamentales, y esos cambios de criterio los identificamos inmediatamente cuando escuchamos en las sesiones de la Corte, cuando algún ministro dice, bueno, en una nueva reflexión, este análisis se hace tomando como base criterios que se advierten del contenido de tesis que son dictadas con motivo de distintos asuntos que acontecieron a partir más o menos de los años 70, 80, si me refiero a la séptima época. Ahorita estamos en la undécima época del semanario judicial de la Federación. En estas se declararon como constitucionales artículos que establecen en esencia que los niños y niñas de hasta determinada edad deberían permanecer siempre bajo la guarda y custodia de la madre, dando por hecho que ella es la única capacitada para hacerlo. Esta legislación en México tenemos, cada estado tiene su código y casi todos los estados tienen esta disposición. Entonces, en estos criterios que estamos estudiando, primero se analiza si estos artículos estaban apegados a la Constitución, si no estaban violando algún derecho o la... Entonces, la Corte, en un principio, más o menos cuando se empieza a estudiar, dicen que sí son constitucionales. Este estudio lo realizamos hasta llegar a la última época del semanario judicial, en los que aparecen cambios sustanciales que están basados en nuevas reflexiones, apoyadas en ideas libres de estereotipos. En esta plática que nos invita a la reflexión sobre temas que cada vez son más frecuentes en la cotidianidad, es indispensable recordar conceptos como el interés superior de la infancia, estereotipos de género, igualdad entre hombres y mujeres. Esta igualdad, me refiero a la igualdad formal y a la igualdad material, porque todo mundo puede decir que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pues así lo dispone la Constitución,
pero acá en México utilizamos mucho los dichos y hay uno que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, entonces hay mucho trecho de la igualdad formal a la igualdad material. También vamos a recordar la obligación o el concepto o la situación que tenemos los órganos jurisdiccionales para juzgar con perspectiva de género. Entonces, hablemos de la vigencia del principio de igualdad entre hombres y mujeres en las relaciones familiares. Cuestión que ha observado una tendencia en estos tiempos hacia una familia en la que sus miembros fundadores gozan de los mismos derechos y en cuyo seno y funcionamiento han de participar y cooperar a fin de realizar las tareas de la casa y el cuidado de los hijos y de las hijas. En este sentido, el funcionamiento interno de las familias en cuanto a distribución de roles entre padres y madres ha evolucionado hacia una mayor participación del padre en la tarea del cuidado de las personas menores de edad, convirtiéndose pues en una figura presente que ha asumido la función cuidadora. Pero recordemos que tradicionalmente las normas civiles han otorgado preferencia a la madre en el otorgamiento de la guarda y custodia de los menores de edad, reglas o leyes que se han fundamentado en una idea preconcebida bajo la cual la mujer gozaba de una presunción en cuanto a la aptitud para cuidar a los hijos e hijas. Esta justificación ha sido acorde con la visión que establecía una clara división de los roles atribuidos al hombre y a la mujer, basados principalmente en estereotipos de género. El género resultaba un factor determinante en el reparto de funciones y actividades, y a la mujer se le concebía únicamente como madre, como ama de casa, que debía permanecer en el hogar y velar por el cuidado y bienestar de los hijos. Todavía, hasta los años 80, 1980, en la jurisprudencia que dictaba la Corte, insisto, me refiero a la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, el género resultaba un factor determinante en el reparto de funciones y actividades. Insisto, se concebía a la mujer como madre, ama de casa, y por ende se generaba una predilección hacia ella al momento de atribuir la custodia de los hijos y las hijas. Posteriormente, en la novena época, me refiero a los años 1995 a 2011, al margen de establecer la constitucionalidad de las disposiciones que establecían una preferencia para que la madre ejerciera la guarda y custodia, se contempló la posibilidad de que dicha guarda y custodia correspondiera al padre, para lo cual el juzgador o juzgadora debía atender el interés superior del niño, niña o adolescente. En el precedente en el cual la primera sala analizó la constitucionalidad, aquí lo pueden consultar con el código QR, si les interesa ver el fondo de esta situación y ya más detallado, lo pueden leer con calma en un rato para que me sigan poniendo atención. Aquí lo pueden guardar. En este precedente, la primera sala de la Corte analizó la constitucionalidad de un artículo del Código Civil del Estado de México, mismo que en la parte que nos interesa al tema establece que el otorgamiento de la guarda y custodia de menores de 12 años quedará preferentemente al cuidado de la madre. Disposición que pues pone en evidencia la preferencia a la madre en el momento de atribuir la guarda y custodia de un niño o niña, habiendo establecido la Corte que esta preferencia sí era constitucional. Se señaló que el legislador podía optar por otorgar esta preferencia en el momento de atribuir la guarda y custodia de una persona menor de edad. Sin embargo,
que este tipo de normas no debían ser interpretadas en clave de un estereotipo en que la mujer resulta per se la persona más preparada para tal tarea. En dicho precedente, se señaló que era innegable que en los primeros meses y años de vida, las previsiones de la naturaleza conllevan una identificación total del hijo o hija con la madre, no solo en cuanto a las necesidades biológicas, como la alimentación a través de la leche materna, sino, y como lo han desarrollado diversos especialistas en la materia a nivel internacional, el protagonismo de las madres en la conformación de la personalidad de sus hijos durante la primera etapa de su vida resulta determinante en el desarrollo de su conducta hacia el futuro. En esta lógica, se consideró que la determinación de la guardia y custodia a favor de la mujer estaba basada en la preservación del interés superior de la infancia, el cual resulta un criterio proteccionista al que se debe acudir. Dicha consideración fue replicada por la primera sala en distintos asuntos en los que se analizó la constitucionalidad de artículos que contienen disposiciones similares relativas a que hasta cierta edad los hijos e hijas deben permanecer al lado de la madre. No obstante, posteriormente y en una nueva reflexión, al resolver un asunto similar, la primera sala decidió abandonar dicho criterio al considerar que la constitucionalidad de tal disposición no podía sostenerse a través de una interpretación conforme. Al respecto, la Corte indicó que dicha disposición genera una distinción normativa en función del género y no cumple con los estándares del test de igualdad a la luz de un escrutinio estricto. Esto, pues, no es una medida idónea para satisfacer de una mejor forma el interés superior de la infancia, dado que establece una presunción en favor de la madre sin evaluar cuál sería la situación más benéfica para el infante, por lo que, lejos de potencializar este principio, lo contraviene al impedir que la autoridad jurisdiccional cumpla con su obligación de evaluar tanto las condiciones fácticas que generan la controversia, ya sean las características y posibilidades de los progenitores, como la opinión de la persona menor de edad y su relación con estas. Adicionalmente, la primera sala estableció que la preferencia materna y el presumir que los hijos e hijas deban quedar al cuidado y responsabilidad de las madres por presunción legal, no solo reafirma estereotipos de género, que son tradicionales, sino además profundiza el mandato y la correspondiente culpa o doble carga de responsabilidad que se genera fundado en el binomio de mujer-madre. Por lo tanto, se concluyó que sostener decisiones legislativas que mantienen la preferencia materna en el cuidado y responsabilidad de las hijas e hijos impide el difícil, complejo camino hacia la erradicación de la feminidad tradicional. Finalmente, en este precedente, la primera sala estableció que la disposición analizada ocasiona una incongruencia en el sistema, pues la sola existencia de dicho precepto genera una confusión al imponer a los juzgadores su aplicación automática, liberándose del ejercicio de ponderación, en tanto que por disposición jurisprudencial han de realizar una valoración que la norma pues, impide por sí. No obstante, cabe resaltar que previo al abandono de dicho criterio, la primera sala había establecido en otros precedentes que no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores, ya que en principio tanto el padre como la madre están igualmente capacitadas para atender de modo conveniente a los hijos. La decisión judicial que se adopte al respecto ha de priorizar el interés y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, sin partir de ninguna predeterminación o prejuicio sexista que otorgue privilegios a la hora de ser conferida la responsabilidad de atender a los hijos e hijas. En igual sentido,
en esta tesis, la primera sala estableció que se separaba de aquellas justificaciones basadas en la presunción de que la madre es la más apta y capacitada para el otorgamiento de la guarda y custodia. Al respecto se dijo que es un hecho notorio que el funcionamiento interno de las familias en cuanto a distribución de roles entre el padre y la madre ha evolucionado hacia una mayor participación del padre en la tarea del cuidado de las personas menores de edad, convirtiéndose en una figura presente que ha asumido una función cuidadora. Dicha evolución no se ha generalizado en todas las familias, pero sí puede evidenciarse en muchas de ellas. Y dicha dinámica debe tener reflejo en la medida judicial que se adopte sobre la guarda y custodia de los niños y niñas. En clara contraposición con el pasado, en el que el reparto de las tareas de la casa, incluido el cuidado de los hijos, venía impuesto por la tradición como algo dado, ahora el reparto de las funciones familiares debe ser objeto de discusión, de negociación, de pacto entre los cónyuges, si se respeta el marco de la necesaria e insustituible libertad y autonomía de las partes, es decir, los miembros de la pareja. Cualquier reparto resulta perfectamente válido, eficaz y merecedor de protección. En el ámbito internacional, me gustaría recordar el caso emblemático de Atala Rifo y otros contra Chile. En esta sentencia se estableció que en los casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño, según el caso, los daños o riesgos reales probados y no especulativos o imaginarios en el bienestar del niño. Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, las presunciones, los estereotipos o consideraciones generalizadas sobre las características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia. Así, la tendencia clara en estos tiempos marca el rumbo a una familia en que los miembros fundadores gozan de los mismos derechos y en cuyo seno y funcionamiento han de participar y cooperar a fin de realizar las tareas de la casa y el cuidado de los hijos. Ya voy a terminar. Se indicó entonces en esta evolución de los criterios que para atender primero empezamos con la cuestión del cuidado. Era como indiscutible que la madre es la que debe de cuidarlos, porque así se estableció y así se ha establecido por costumbre, y luego vamos evolucionando hasta llegar a un momento que no es la madre por sí, sino que se debe de atender el interés superior de los infantes. Todas estas tesis pues nos sirven para darnos cuenta que la igualdad entre hombre y mujer en relación a los cuidados, pues deben de ir evolucionando, de ir dándole la participación a los padres. El doctor Acuña comentaba que en una sentencia en Colombia se estableció que la obligación de cuidar también es proporcionar amor. Entonces, yo creo que hombres y mujeres, padres y madres, pues tienen la capacidad para proporcionar amor, para ser solidarios, como lo ha marcado la naturaleza, pero ahora lo está obligando la jurisprudencia en nuestras decisiones. Para concluir, solo me queda decir que sí se han observado cambios en los que podemos definir como avances en el tema de la corresponsabilidad social de los cuidados,
Estos cambios son más evidentes en las últimas decisiones de la Corte, en la que se han elaborado nuevas reflexiones basadas principalmente en ideas libres de estereotipos y tomando en cuenta siempre el interés superior de la infancia. Muchísimas, muchísimas gracias. Creo que me fui muy rápido con las últimas, pero con mucho gusto les comparto la presentación para que tengan ustedes las tesis. Gracias, doctora Adela. No, se pasó muy poquito, solo 2 minutos, pero en razón de que va a haber un pequeño ajuste en el abordaje del tema, entonces me tomé la libertad de darle esos 2 minutos adicionales. Así es que nada más agradecerle, definitivamente ha sido una excelente también exposición. Usted nos ha compartido los avances y esa línea de tiempo en el desarrollo de este derecho fundamental. Ha sido muy interesante, muy enriquecedora, creo, para todas las personas que hoy están conectadas en escuchándole su exposición y lo que ha ocurrido en su país. Definitivamente es de mucha riqueza para hacer reflexionar sobre en los respectivos países de las personas que están hoy conectadas, cómo estamos y qué pasos hay que dar todavía. Hoy la doctora también nos ha señalado cambios significativos y es muy grato escuchar que ya se están replanteando en las cortes, se están replanteando el abordaje de estos temas, porque lo más conveniente a veces cuando uno está en el ámbito jurisdiccional es atenerse a lo que se ha dicho siempre y no es la parte más cómoda, pero yo creo que el avance, la progresividad en los derechos es justamente porque tenemos que estar replanteándonos y para eso se dan todas estas capacitaciones que muy atinadamente ha tenido a lo largo del tiempo la cátedra de la Universidad Estatal a Distancia y el área de justicia y género, que está muy bien dirigida por las personas que todas y todos ya conocemos. De seguido, también tengo que hacerles un anuncio que de última hora ocurrió que fue necesario que el doctor se retirara, el doctor sí, se tuvo que retirar por razones de urgencia. Y entonces pidió que lo excusáramos. Por eso es que a él no se le van a formular preguntas de las que de seguido en el desarrollo de este tema vamos a realizar. Tenemos entonces varias preguntas, que es lo que vamos a hacer luego de estas importantes exposiciones sobre el tema de convocado para hoy. La primera pregunta, que obviamente todas que tenemos 3 preguntas van a ser entonces en razón de lo antes señalado, solo para la doctora Doña Adela. La primera es, ¿cuál es la importancia de que la jurisprudencia avance en relación con la corresponsabilidad social de los cuidados? Adelante, doctora. Bueno, pues es bien muy importante la cuestión de la jurisprudencia, porque como lo comentaba hace un momento en la presentación, pues vamos dando cambios hasta nuestra cultura, en nuestra forma de ir eliminando estereotipos. Por ejemplo, en México, de manera relativamente reciente, que fue la última, el último cambio más paradigmático, que la reforma del 2011 a la Constitución, se convierte esta fecha en un referente a la orientación de determinadas decisiones nacionales. Cuando estaba haciendo la presentación, doña Roxana hablaba del convenio de Ginebra, que si mi memoria no me falla es de 1949, y que tiene cuestiones relativas a las
mejores condiciones de trabajo para las personas. Nosotros en México, a partir de 2018, o sea, ya casi 70 años después, tenemos la norma 035, y esa norma, pues es en función de todos estos cambios legislativos, de todos estos cambios culturales, y pues sí va impactando. ¿Cuál es el impacto? Pues el impacto es que estamos cambiando la manera de distribuir las obligaciones, estamos cambiando en el chip, como últimamente se está diciendo en relación a que los hombres tienen la capacidad, tienen la aptitud para ser solidarios en el cuidado de los hijos, en las labores del hogar, y que las mujeres, yo he insistido mucho por distintos autores, que las mujeres también tienen esa corresponsabilidad con la participación económica en los hogares. O sea, como terminaba mi presentación, ni más ni menos, ni más derechos a ellos, ni menos derechos a ellas. Creo que con eso contestaba la pregunta. ¿De qué modo puede aportar la jurisprudencia al avance de una cultura que fomente paternidades activas, efectivas y responsables? Pues al emitirse jurisprudencia, cuando los criterios vinculan a los operadores de justicia, pues se deben de realizar un análisis reforzado referente a la posibilidad de los padres, al igual que la posibilidad de las madres puedan ejercer de forma responsable los cuidados de los hijos. Todo esto yo creo que contribuye a que se vayan eliminando los estereotipos, los roles que consideran a la mujer como la única capacitada para cuidar y educar a los hijos, pues casi de forma exclusiva. Y yo creo que también va discriminando a los hombres en relación a la tarea de cuidar a los hijos, de darles amor, de darles, de tenerlos con la participación como en una familia. Este conjunto pues son ideas que surgen porque hay un sinnúmero de madres que están en centros de trabajo, que llegan todavía, como lo comentábamos hace un momento en la presentación, con las culpas del doble trabajo, a veces del triple trabajo. Entonces, pues la corresponsabilidad es eso, es estar visibilizando cuestiones que son cotidianas, pero que también se ha hecho necesario el establecimiento dentro de la jurisprudencia. Muchísimas gracias de nuevo, un abordaje muy completo, así que se le agradece en nombre de los organizadores de este evento. La tercera pregunta dice lo siguiente: ¿cuáles son los mayores obstáculos para la implementación de la jurisprudencia sobre el cuidado de personas como derecho humano? Pues el cuidado históricamente, o el cuido, como dicen en Costa Rica, el cuido, el derecho al cuidado, históricamente ha sido una tarea asignada al rol femenino. Transitar hacia la comprensión del cuidado de personas como derecho humano siempre, pues pasa por un cambio cultural. Y ese cambio cultural, pues implica demasiadas, demasiadas cosas. La resistencia social y cultural impiden comprender a la mayoría de la población en nuestro país y en los países de Latinoamérica que no se trata de una tarea de mujeres. Insistimos mucho, hablar de género y hablar de cuestiones de derechos humanos no es nada más hablar de mujeres. Por ejemplo, voy a extenderme un poquito. Hay más hombres que fallecen por cuestiones del corazón,
por infartos, porque tienen la responsabilidad sobre sus hombros de estar, de ser los proveedores, de no descansar, porque son los que tienen que cuidar. Entonces, todo ese reparto de roles y todos esos estereotipos, claro que hay obstáculos para poder avanzar en esto, pero sí lo estamos haciendo. En México hay mucha capacitación en cuanto al género, se han establecido casi en todas las oficinas unidades de género. Es un reto mayúsculo, pero yo creo que estamos dando los primeros pasos. Estas capacitaciones como la que ahora nos encontramos, pues es un paso importante para ir eliminando estos obstáculos. Aunque no está en la pregunta tercera, y si me permite, me salgo un momentito del guión nada más, o lo hago al final, mejor. Sí, doctora, definitivamente usted ha hecho un abordaje muy, de forma muy holística, y nos ha reportado ese desarrollo histórico, y aquí hay sin duda alguna un tema cultural que es muy importante. La pregunta es, ¿cómo debemos actuar? Si lo que hemos hecho es suficiente hasta el momento, ¿qué pasos más podemos dar en los diferentes países? En fin, hay muchas preguntas que todavía las respuestas en las que tenemos que trabajar. Pero bueno, luego hablaremos, si nos da chance al final, pero para no estar, ¿cómo estamos con el tiempo? Bien, ok. Bueno, entonces, haré las reflexiones al final para no salirme del guión. De seguido, entonces, bueno, agradecer nuevamente a la doctora Jiménez y también al doctor Acuña, que ya está fuera de línea, por estos aportes que nos han brindado. De seguido, vamos a invitar a las personas que están conectadas por los diferentes medios para que formulen las preguntas que estimen pertinentes. En este caso será solo a la doctora Jiménez en razón de lo antes señalado. Y para esto vamos entonces a leer las preguntas que ya tenemos, y vamos a ir en bloques de tres preguntas para luego darle 2 minutos a la doctora para que se refiera a estas preguntas. ¿Me las facilitan, por favor? ¿Las preguntas o las podemos poner ahí en el?
Bueno, vamos a continuar. Según lo programado, tenemos algunas preguntas aquí de, que están planteadas por medio de Facebook. La primera es, ¿estas soluciones qué tanto se apoyan o les aporta en los peritajes sociales en los casos de familia, niñez y casos de violencia doméstica, entre otras áreas judiciales? Esa es la primera. Si quiere, doctora, lo va contestando una a una y luego le contesta a esta y luego a la otra, o la leo de una vez. Dele todas de una okay. vez. Ok, la aquí segunda. Las voy apuntando. En realidad sí, esta, porque luego tenemos un comentario, tal vez lo leo de una vez, dice, el Senado de México tiene un gran pendiente, expedir la, comillas, Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, cierra comillas, para poder implementar una estrategia nacional de cuidados. Esta está congelado desde 2019, referirse al tema. Adelante, doctor. Bueno, pues sí, sí está pendiente, pero nosotros en el Poder Judicial estamos haciendo lo propio. Sí está pendiente, por eso nos apoyamos en la jurisprudencia, por eso nos apoyamos en la interpretación que ha hecho la Corte y de los artículos que tienen que ver con el cuidado. Lamentablemente, pues la cuestión de la expedición de las leyes en el legislativo, pues tiene que ver con muchos factores que tienen que ver con las políticas públicas que también comentaba el doctor, el expositor anterior. Ya muy ancha. Es que yo no me la medio bien, póngamela ahí para mí, me la yo no se me puede andar así. Se apoyan y les aportan los peritajes sociales en los casos de familia, niñez y casos de violencia doméstica, entre otros judiciales. Tal vez sí puede referirse, ampliar sobre el tema. No le escuché bien la pregunta. Que estas resoluciones a las que usted se refirió, ¿qué tanto se apoyan o le aporta en los peritajes sociales, en los casos de familia, niñez y casos de violencia doméstica, entre otras áreas judiciales? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en derecho familiar, bueno, voy a referirme nada más al área que de la cual está mi sala. Hay una obligación, hay una cuestión que la Corte lo ha emitido como obligación para todos los órganos jurisdiccionales, que es juzgar con perspectiva de género. Y en esta obligación, los juzgadores tenemos la facultad de ordenar el desahogo de pruebas. Entonces, el juzgar con perspectiva de género se refiere generalmente a estudiar el contexto de cada situación en particular. Y qué tanto influyen los peritajes o qué tanto influyen las cuestiones, las pruebas ordenadas en relación a estas cuestiones, pues influyen, depende del caso concreto, pero pues no siempre se ordenan de oficio. No sé si contesté la pregunta porque se oye un poquito cortado. Sí, le repito la pregunta. Sí. Dice, estas resoluciones, o sea, a las que usted se ha referido, ¿qué tanto se apoyan o les aporta en los peritajes sociales, en los casos de familia, niñez y casos de violencia doméstica, entre otras áreas judiciales? ¿Qué tanto se apoya? Pues se apoyan, insisto, en la cuestión en el caso concreto se deben de apoyar dependiendo de la prueba, pero sí, o sea, todas las resoluciones indiscutiblemente deben estar basadas en las cuestiones
que estén desarrolladas dentro del juicio. Hay cuestiones, por ejemplo, ahora en el estudio que estuvimos haciendo del avance de la jurisprudencia, que se refiere a que no podemos basar nuestras resoluciones en especulaciones. Entonces, tiene que ser una cuestión debidamente probada. Otras preguntas también por Facebook. Dice, para determinar una conducta o conducta apropiada para cuidar y proteger al menor, ¿quién determina la capacidad? ¿Quién determina la capacidad? Pues precisamente ahí entra la cuestión de los peritajes, de las pruebas. Se determina, pues atendiendo la cuestión del caso específico, puede ser una pericial en psicología, puede ser una pericial en trabajo social, puede ser incluso testimoniales, pues dependiendo del caso concreto, el juez es basado en las pruebas desahogadas, ese quien determina quién deberá de tener la responsabilidad en el cuidado. Tenemos otra pregunta por sistema Zoom. Dice, en México está la norma NMX-R025-SCFI 2015, en igualdad laboral y no discriminación, cierra comillas, en el requisito 12, o más bien, no dice, dice requisito 12, contiene medidas, debe ser en el artículo 12, contiene medidas para la corresponsabilidad. ¿Cómo seguir avanzando en las políticas internas de los centros de trabajo en el reconocimiento de cuidado para padres y madres? Bueno, yo creo que es esa norma a la que se refiere, no la tengo ubicada perfectamente, pero casi creo que es como el antecedente de la norma 035, que es donde establecen las condiciones para el trabajo igual, para las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Y estas normas, creo que confluyen con las decisiones de la Corte con las que estuvimos hablando, porque son el impulso sin precedentes para la socialización institucional y la aplicación, comprensión de su relevancia y del impacto que tienen estas normas. Tenemos aquí un comentario que dice, excelente cátedra, les felicito por estas ponencias magistrales. Qué interesante tema, magistrada. Muchas gracias. Videocomunicación de la UNED dice, nos permitimos escuchar a la magistrada. Excelente cátedra, licenciada Ella Jiménez. Es interesante el cómo ha cambiado nuestra realidad social y con ello de la mano el derecho familiar. Gracias por compartirnos su plática, excelente aportación. Luego aquí hay una pregunta por el sistema Zoom que dice, en Costa Rica a veces esos derechos son violentados. ¿Cómo podemos hacer que las instituciones respeten esos derechos? Esta pregunta parece para mí más bien, no para la doctora, pero si quiere referirse, si conoce algo de, si conoce sobre esto, pero no está obligada, sino al final, si me lo permite, las y los organizadores, hago alguna referencia yo. Pero no es ni. Pues me gustaría que las hiciera de una vez para que no se nos pierda la pregunta, doctora. Bueno, tenemos, aquí si me permiten, ¿puedo hacerlo? Ok. Bueno, entonces yo haría la siguiente reflexión. Es cierto que que varios problemas todavía tenemos en los diferentes países y Costa Rica no es la excepción. Y me permito hacer una reflexión más amplia. Es que este es un proceso histórico de cambios que hemos tenido que ir impulsando. Y han sido abordados básicamente por esta organización Justicia y Género, que ha sido tan trascendental en los diferentes países, y que se han abordado diferentes temas, tanto los relacionados con la equidad de género, que tiene esa transversalidad, y la importancia que tiene con respecto a lo que ocurre en la familia,
Y las conductas aprendidas que hemos tenido las mujeres, básicamente, y los hombres también. Esto ha sido una responsabilidad, yo digo, de la sociedad en su conjunto, porque se han dado estos estereotipos, se ha visto como natural que sea siempre la mujer la que tiene que atender y responsabilizarse por las personas menores de edad y también en la edad adulta cuando tienen problemas de salud. De tal manera que, a pesar de que ya existe este convenio 156 de la OIT, que es tan importante para permear en la elaboración de las leyes, pero como tiene que ver con derechos humanos, recordemos que la jurisprudencia en Costa Rica ha establecido que, de conformidad con lo que establece el artículo 7 de la Constitución Política, los convenios sobre derechos humanos, aunque no hayan sido ratificados, son aplicables en Costa Rica. Eso por un lado. Por otro lado, se trata de una ley incorporada a nuestro ordenamiento jurídico. No obstante que este convenio es de vieja data, fíjense que es a partir del año 2000 que se emite, por ejemplo, la ley 9862, que tiene solo dos artículos y se llama así, que tiene relación con este tema. Dice, ley para la conciliación de la vida familiar y laboral. Esto está muy relacionado con lo que aquí preguntan. Y fíjense que aquí, a pesar de este convenio que es de vieja data, es hasta en esta fecha, y les voy a leer porque es pequeñito lo que contiene. El primer artículo dice, el Estado elaborará, ejecutará y evaluará una política pública que promueva en las instituciones públicas, el sector privado, las familias y demás instancias de la sociedad, la sensibilización, concienciación, capacitación y la adopción de medidas concretas que posibiliten la conciliación de la vida familiar con la vida laboral y la corresponsabilidad familiar. Y dice, para el logro del objetivo anterior, el Estado establecerá que dicha política pública esté incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los planes anuales operativos de las diversas instituciones que conforman el Estado. Y el segundo artículo, que es el último, habla de que se crea el Día Nacional de la Conciliación de la Vida Laboral y la Corresponsabilidad Familiar. Lo fija el 9 de marzo de cada año y a cargo de la organización del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. ¿Qué significado tiene esto? Vean, la primera cosa es que, digamos, viene a cumplir en parte lo que dice este convenio. Un desarrollo, porque recordemos que para llevarlo, digamos, se reglamenta, en este caso legalmente, pero se exige una reglamentación, una política que a la fecha ya investigué y no se ha dado. O sea, estamos con posibilidades, pero no se ha concretado. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que en el tema de las relaciones laborales es muy frecuente que encontremos, por lo menos lo que se percibe a nivel de la judicatura, problemas que enfrenta básicamente las mujeres trabajadoras. Se les cierran oportunidades por los efectos, aunque parezca que todo marcha bien para el acceso, porque el cuento, o por lo menos lo que se justifica, es que esta mujer tiene que estar pidiendo muchos permisos para cuidar a su hijo, llevarlo al médico, llevarlo a los hospitales, llevarlo a vacunación o cuidar a sus padres. Hay una ley también que permite para permisos para cuidado de personas en fase terminal. Pero ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Que básicamente son las mujeres las que estamos asumiendo ese rol como si fuera el que nos toca por naturaleza. O sea, estamos en alguna medida, al no generar estos cambios, manteniendo la cultura de que esto les toca a las mujeres. Y es ahí donde creo yo que hay que trabajar para concientizar, como dice esta ley, para concientizar que esta corresponsabilidad es de todos, que en una familia es eso, ese núcleo familiar tiene que tener claro cuáles son sus derechos y sus obligaciones. En síntesis, yo podría decir que falta
trabajar esto en el cambio cultural y donde tenemos que, en este caso, el Ministerio de Educación Pública tiene un rol, va a tener un rol importante. ¿Por qué? Porque este es un tema que se debería abordar desde los primeros años de capacitación a los niños y niñas, donde se les vaya generando, como dicen, ese mandándoles ese mensajito que aquí en las familias tienen por igual obligaciones y derechos. Algunos, dependiendo del rol que les corresponde, padres o madres, y los hijos e hijas. De tal manera que esto es muy importante para ir evitando, ir frenando estas conductas, que son conductas aprendidas, pero que se pueden cambiar. Por eso creo que esta es una tarea de todas y todos, del Estado, que aquí está, nos está debiendo, que todavía hay que trabajar, y yo invitaría también a la organización Justicia y Género, yo hablé con don Rodrigo, que este tema le entremos. Esto hay que hacerlo realidad, esto tiene que concretarse en las diferentes instituciones para ir mejorando, y vea que involucra también al sector privado, porque la sociedad es para todos. Una sociedad organizada, ordenada y justa y equitativa, eso es una fuente de paz, evita, incluso estoy segura que por los efectos, va a evitar problemas de violencia intrafamiliar, porque donde están definidas las reglas y se cumplen las reglas, eso es una fuente de paz. Eso creo que es muy importante, y bueno, yo creo que ya se me va el tiempo. Vamos a seguir el siguiente. Lo que nos corresponde ahora es escuchar lo que nos dicen las preguntas que están en las redes sociales, y le vamos a pedir a doña María Fernanda que nos lea algunas. No hay preguntas ahorita. Bueno, entonces, siendo así, si no hay preguntas en las redes, entonces creo que estaríamos... Vamos entonces, si no hay preguntas, ¿más preguntas no hay? No, ok. Entonces vamos a hacer las siguientes aclaraciones. Aclaraciones no, más que nada invitarles, darle las gracias a los panelistas por sus aportes, a las personas que están conectadas bajo las diferentes redes sociales, y decirles que este es un tema en el que debemos seguir dándole pensamiento, seguir buscando ideas para concretar, llevarla a acciones que nos puedan permitir cada día más una equidad realmente en el trato, en el manejo de los cuidados de las personas que lo requieren, más vulnerables en las familias, que este es un trabajo que lleva una constante, no podemos bajar la guardia, que tenemos que seguir trabajando en esto todas y todos en los diferentes países. Solo así creo yo que podemos ir logrando generar cambios significativos, y todo sea por la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, los hombres, la familia y, por supuesto, al interno de la familia, de los grupos más vulnerables. Les invitamos para que participen en la próxima sesión, que será el 22 de noviembre, titulada Violencia Estructural contra las Mujeres y el Cuidado Patriarcal. Un gran tema que sin duda hay que entrarle, seguir trabajando en él, y así es que agradecer de último aquí a los organizadores que me han permitido estar acompañándoles en este proceso de la logística para llevar a cabo el evento. Así que muchísimas gracias, y a todas las personas que nos siguen por los diferentes medios. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias.